Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzarote Televisión, que tienen también su eco en Lanzarote Radio, en la 90.2 FM. Hoy es 30 de enero, jueves, y estos son los principales titulares de la jornada. Espectacular vuelco de un camión de grandes dimensiones en un polígono industrial próximo al puerto de Los Mármoles, en Arrecife. Intensa calima que deja en toda la isla una gran cantidad de polvo en suspensión. Los alérgicos al ácaro, los más perjudicados. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla unen sus fuerzas para tratar de controlar el precio de los vuelos tras la aplicación del descuento del 75%. Se acerca la gala de Radiomarca y todavía se puede votar a los deportistas más valorados del año. Espectaculares imágenes las que nos llegan este martes desde la zona industrial cercana al muelle de Los Mármoles en Arrecife, donde un camión de gran envergadura acababa volcando tras realizar la maniobra de carga y descarga de un contenedor. Aunque no se conocen las causas del siniestro, todo apunta a que se pudo producir algún fallo en la maniobra de movimiento del contenedor, provocando el desvío original de su ruta y haciendo volcar el remolque del camión. La calima ha sido hoy notable en Lanzarote, lo que ha originado un ligero ascenso de las temperaturas y molestias respiratorias a los alérgicos, asmáticos y a los pacientes aquejados por cardiopatía isquémica. La calima ha traído consigo el peor escenario para la gripe en Canarias. El polvo en suspensión procedente del Sáhara triplica los valores recomendados por la Unión Europea. Lo mejor para los aquejados de algún tipo de enfermedad respiratoria es evitar estas condiciones climatológicas durante el tiempo que duren. El mejor consejo es no salir de casa, tener las ventanas cerradas, abrir las ventanas por la noche y sobre todo no encontrarte en los sitios donde haya más aglomeración de calima, ¿no? En un día como hoy o este fin de semana, que se espera que haya más calima, pues intentar hidratarse más y ponerse los tratamientos adecuados, sobre todo las personas alérgicas, ¿no? Alérgica, problemas oculares, toses, conjuntivitis y problemas respiratorios. Incluso puede provocar pues exacerbaciones de algún estado de asma, ¿no? Coalición Canaria considera que la cumbre del transporte, a la que no acudió ningún representante del Gobierno central, es un brindis al sol, porque solo ha servido para constatar buenas intenciones. Sin embargo, los representantes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla entienden que es posible articular medidas para frenar la subida de los precios de los aviones con la península. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se dirigirán al Gobierno central solicitándole que articule medidas para evitar la subida de los billetes de avión con la península, manteniendo el descuento del 75% a residentes, pero también se ha solicitado por parte de los dos archipiélagos estar presentes en el Consejo de Administración de AENA. Y además, pedimos también al Ministerio que se incluya en los presupuestos generales del Estado la exigencia de que la condición de residente se acredite a la finalización del proceso de compra de billetes y no al comienzo. Otras dos amenazas en el horizonte para Canarias están vinculadas con el Brexit, para lo que se ha establecido una exigencia que el gobierno que lidera Sánchez deberá defender. Que se busque la fórmula para que no se produzca un incremento de las tasas para este país que estaría en Europa pero fuera de la Unión Europea. Y creemos que esto es posible conseguirlo y para eso se establece un diálogo con el Gobierno de España. Y por otro lado, también se rechaza desde el Gobierno regional la posible aplicación de un impuesto a los aviones en virtud de sus emisiones de CO2, ya que quebraría nuestra situación económica, que no quiere decir que en el continente tenga esto sentido porque hay alternativas para el transporte. Nosotros tenemos que, ya lo hablamos en Bruselas con el Parlamento, con la Comisión y con el propio Consejo, en la reunión última de la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas, que este impuesto que se va a imponer se debe aplicar en territorios continentales porque hay alternativas al transporte y se debe seccionar en los archipiélagos y los territorios alejados. En el rechazo del impuesto del queroseno también coincide el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, que además tiene claro que para que la cumbre del transporte celebrada en Canarias no sea un brindis al sol, hace falta apretar las tuercas a las aerolíneas. El problema es el mal uso que están haciendo las aerolíneas de esa subvención para engrosar sus beneficios. Y eso quien tiene la competencia es el Ministerio de Fomento, y quien lo tiene que investigar y quien tiene que corregirlo o ponerle la sanción oportuna a la aerolínea es el Ministerio de Fomento, que por cierto ayer no estuvo en la cumbre. Sin embargo, las aerolíneas ya han reaccionado y han dejado claro que si se colocan precios máximos a sus billetes y se impone la obligación de servicio público en algunas rutas, esto afectará finalmente a la conectividad con las islas.
Pedro Sáenz se mostró preocupado en Café de Periodistas por la posible pérdida de rentabilidad de los centros turísticos ahora que están bajo la gerencia de Benjamín Perdomo, que sigue, según el expresidente del Cabildo, unas directrices equivocadas por parte del Partido Socialista que pretende aumentar los gastos en la empresa pública, según el consejero nacionalista. El portavoz de Coalición Canaria del Cabildo de Lanzarote, Pedro Ginés, que hizo un balance en el Café de Periodistas de los primeros 6 meses del gobierno del pacto PSOE-PP en el Cabildo, señaló que los centros turísticos del Cabildo corren el peligro de ir a la ruina por las medidas que pretende adoptar el nuevo consejero delegado, Benjamín Perdomo. Con un montón de deuda, que lo sacamos a flote cuando se supo si ganaban o perdían, porque antes lo gestionaba el Cabildo y de la cuerda el follón, cuando se creó la sociedad de promoción primero, el ente público después, por quien le habla. Los volvió a arruinar Carlos Espino, los volvimos a poner a flote y los van a volver a hundir por el camino por el que van y en manos de quienes está. Las subvenciones son una obligación, además de que no tienen efecto, no se ha falseado ninguna cuenta. Ocurre que Benjamín no tiene ni la menor idea y es lo que pasa cuando uno es maestro de todo y aprendiz de nada y pretende sentar cátedra en aquello que no tiene ni la menor idea. 30 millones de euros de facturación, 3 líneas de negocio. No puede estar una persona sin experiencia, sin competencia al frente de esto. Además señaló que Carlos Espino, jefe del gabinete de Dolores Corujo, es el presidente inspectore del Cabildo, asegurando que sigue imputado por el caso de las cocinas de los Jameos del Agua. Primero poner a Carlos Espino, que sigue imputado porque su archivo no es firme, al frente, como presidente inspector de la institución, esto lo sabe todo el mundo dentro del Cabildo de Lanzarote. Después nombraron a una persona que estaba inhabilitada para ser consejero de los CAT. Ahora lo han sustituido por otro, que honestamente no tiene nivel para estar al frente de la principal empresa de esta isla, ni experiencia, ni política, ni de gestión. Alguien que no sabe que una subvención en contabilidad no tiene efecto sobre los resultados, es neutro, porque es un ingreso y un gasto. ¿Pero por qué el que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote durante los últimos 10 años señaló que la estrategia fijada por el grupo que preside la socialista Dolores Corujo es borrar la huella de Coalición Canaria por su paso por el Cabildo, criticando algunos de los proyectos icónicos. Pretenden borrar la huella de 10 años, yo creo que de buena gestión, en la que se han corregido muchas cosas frente al desastre durante décadas. Ya saben, en nuestro libro, en la gestión de las empresas públicas, en el nulo tratamiento de los residuos, la nula inversión en renovables, la inexistencia de planes de cooperación e inversión municipales en décadas de bonanza que Coalición Canaria puso en marcha en periodo de crisis. Y ese es el relato que ellos pretenden cambiar sobre la realidad de la historia reciente de esta isla, que no se cambia porque repitan mil veces una mentira, aunque es probable que el mensaje cale. Puso el Museo Arqueológico y el Museo Submarino como ejemplos palpables del intento de acabar con proyectos importantes para la isla que se trata de desprestigiar desde la primera institución insular solo porque lleva el sello de Coalición Canaria. Que ha elegido para aparentar que se rompe con el pasado, para apropiarse de todo lo bueno del pasado, que me gustaría le dediquemos al menos unos minutos. ¿Cuál es el pretexto, el fundamental que ella ha utilizado? Bueno, una inversión que no ha tenido lugar todavía, la de los 5 millones. Eso es la adquisición más la inversión que ha habido, más la que se ha proyectado que se tiene que hacer. Y es verdad que ha habido vicios ocultos que una administración pública pues, tendrá que hacer frente a ellos porque ni los detectó Nona, ni la oficina técnica, ni nadie, y tampoco vamos a pasarle una pala mecánica ahora a ese proyecto. También se gastaron 9 millones de euros en el auditorio de los Jameos del Agua, que nunca se recuperarán, pero era absolutamente necesario. Por otro lado, a Sáenz no le ha sorprendido que el pacto entre PSOE y PP, dos fuerzas antagónicas, continúe funcionando porque es un pacto de intereses de Dolores Corujo y Astrid Pérez. Improvisación es la palabra que, según Lanzarote en Pies y Podemos, describe la organización de los carnavales en Arrecife durante este 2020. Leticia Padilla se queja de que aún no se haya montado el escenario del Carnaval de las Murgas, se desconozca el programa o el cartel anunciador de los festejos e incluso que el concurso de luz y sonido todavía no haya sido adjudicado. A falta de una presentación oficial, el Carnaval de Arrecife debería de empezar el sábado 15 de febrero y poco se sabe al respecto. La portavoz de Lanzarote en Pies y Podemos, Leticia Padilla, aseguraba ayer en la entrevista del día que ya se han computado gastos por 320.000 euros y todavía queda todo por licitar y contratar. A fecha de hoy, en propuestas de gasto aprobadas por el Departamento de Hacienda, incluido las licitaciones grandes de las que se está encargando el Cabildo, pero que pagará el Ayuntamiento de Arrecife, llevamos 320.000 euros de gasto. Todavía no hay conciertos, todavía no hay gastos de prensa, todavía no hay gastos en personal, todavía no hay gastos en seguridad, una cantidad importante.
Pero es cierto que llegan tarde. Llegan tarde, las murgas hemos visto cómo se quejaban de no tener información cuando el carnaval empieza dentro de poco. Y vemos que en la página de Transparencia del Cabildo está la licitación para luz y sonido, con un importe de 213.000 euros. Todavía no se ha licitado a ninguna empresa. Padilla habló del pleno del pasado martes, al cual calificó de especialmente tenso. Plenos muy largos que no son tan tensos. Fueron 6 horas de pleno. Y salimos de ahí agotados mentalmente, porque fue muy tenso. La señora alcaldesa estaba bastante agresiva, hasta el pleno iba muy rápido, con un ritmo muy rápido. Muchas mociones fueron rechazadas, ha habido muchísimos ataques, la verdad que fue tenso. La portavoz de Podemos cree la versión del PSOE y considera que la votación de Nova Kirkpatrick el martes a favor de una moción de coalición canaria se debió a un error. El Partido Socialista nos contaba, o por lo menos me decían a mí, a través de su portavoz Alfredo Mendoza, que en un prepleno que tuvieron para decidir de los votos de las mociones, iban a votar a favor. Iban a votar a favor y los concejales del grupo de gobierno tenían en su listado que esta moción había que votarla a favor y que el cambio de criterio del Partido Popular fue a última hora, fue al último momento. Entonces hay algunos concejales que no se enteraron de que esta moción había que votarla en contra y la señora Kirkpatrick pues tenía en su papel que tenía que votar que sí a esta moción. Pero no se dio cuenta de lo que votaban sus compañeros. No, porque uno está, a mí me pasa también a veces y hay un despisto porque estoy más pendiente del punto que viene detrás. Lo que sí cree Leticia Padilla es que no hay comunicación entre los distintos socios de gobierno en Arrecife. No hay tensión. Ellos no lo hacen público y es completamente normal, es una cuestión política. Sí. Lo que pasa es que yo lo veo desde atrás, no tengo un compromiso con ninguno de ellos y puedo hablar con libertad. Nosotros lo que nos cuentan es que no hay comunicación ninguna. Finalizó Padilla criticando también la actitud de algunos miembros del grupo de gobierno cuando se les fiscaliza y se pregunta por los gastos que se realizan. La Dirección Insular de Educación ha respondido a las quejas de los padres del Colegio de la Destila con el argumento de que la luz de obra con la que opera el centro no supone ningún riesgo para los alumnos y certifica que pronto se va a culminar este proceso. Ya el siguiente paso será la contratación del suministro eléctrico, así que ya estamos en el último paso. Esta es la respuesta que desde la Consejería de Educación dan a los padres que se quejan de que el Colegio de la Destila lleve desde comienzo de curso con la luz de obra. Callero dice que la empresa que se encarga de la instalación eléctrica se ha dirigido ya a Endesa para que la chequee y esta debe dar su visto bueno. Y bueno, dar fechas es prácticamente imposible porque puede ser que sea una semana, puede ser que sea más tiempo. Entonces yo no me atrevo, pero sí decir que ya estamos en el tramo final de este procedimiento. Para la tranquilidad de los padres y según la responsable del área, que el cuadro de luz quede a la intemperie con cables de alta tensión no incide en la seguridad de los alumnos. Este cuadro de luz, que evidentemente está por fuera, está en la acera, ya se pasará una vez se contrate el suministro eléctrico, ya ese cable desaparece, que es un monolito que tienen instalado, y la empresa de la obra será la encargada de pues el cableado final que falta por meter en la arqueta y ya quitarlo. Las que están terminadas son las obras del comedor, pero también están a expensas de lo que ocurra con la luz. Ya ese proceso ha finalizado, la obra está terminada y ahora ya parece que queda este último paso para poder que los dos proyectos vayan de la mano y que pueda comenzar a hacer uso el comedor escolar. Por cierto, las aulas modulares alquiladas junto al centro cívico han sido ya retiradas esta misma semana y solo quedan los módulos propiedad de la Consejería de Educación, que estudia darles otro uso. La Consejería de Educación reconoce dificultades con las obras del CEO de Playa Blanca, que ha sufrido un notable retraso, y las del IES, además de Aría. Las previsiones iniciales es que las dos instalaciones escolares no estén disponibles para el arranque del próximo curso escolar, especialmente en el caso de la oferta educativa del sur, que tendrá capacidad para unos 580 alumnos. Las fechas también pone que el comienzo de la obra y la finalización, evidentemente, tiene unas fechas, pero estamos en la misma situación, que no estamos encontrándonos con que las fechas no se van a cumplir, no se cumplen en este caso. La finalización de la obra sería para final de este curso y es muy atrevido igualmente decir que en septiembre puede estar el alumnado en el centro, porque nos hemos encontrado con estos problemas en el CEI La Destila, un centro en el que todavía faltaban bastantes cosas por finalizar, pero sí es verdad que hemos podido dar el comienzo de curso con bastante normalidad. El ECNOR ejecutará el nuevo parque eólico de Inalsa por 11 millones de euros. En agosto de este año se prevé que terminen las obras. El parque alcanzará una potencia de 9,2 megavatios.
El ECNOR será la empresa que ejecute el nuevo parque eólico de Inalsa en Arrecife por 11 millones de euros. En concreto, el contrato incluye el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento durante el periodo de garantía de 4 aerogeneradores Enercon del modelo E70, además de todas las infraestructuras civiles complementarias. El parque eólico arrecifeño alcanzará una potencia máxima de generación de 9,2 megavatios, según ha indicado la compañía este miércoles. Esta nueva instalación eólica se ubicará en el centro de la isla, en una zona conocida como El Monte, en los términos municipales de San Bartolomé y Arrecife. Llega a Tinajo la cuarta Copa de Carreras Populares. Es una de las noticias destacadas en nuestra sección de deportes. Con ella y otros contenidos de interés, como siempre, les dejamos hasta mañana. Que sean felices. Hoy la calle opina sobre la bonificación del 75% para viajar de Canarias a la península. Creo que sí, que han aumentado, que sí afecta al usuario, claro. Es que aquí hay un rollete ahí construido y formado que es muy complicado. Lo del 75% es material. Ya tenemos ese 75% de descuento en tu bolsillo, que yo pueda viajar, por ejemplo, por 25 pavos a ver a mi hija Tenerife. O no tener que pagar 300 para ir a ver a mi madre a la península, ¿no? Esas cositas que te vas calentando, no deberías de haberme entrevistado. Yo creo que va todo según un convenio, porque depende cómo lo vean, lo suben, lo bajan, no sé decirte la verdad. Eso ya más bien ya, como lo ven ellos, si ven que ha subido la cosa, lo suben. Si ven que está muy bajo, se aprovechan, es un poco de todo. Yo lo veo un poquito, es decir, que yo creo que los billetes lo han ido subiendo un poco, lo que vienen diciendo y demás. No solo volamos yo, pero conocidos y amistades que suelen viajar dicen que sí, que se han encarecido después de la subvención del 75%. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Vuelve una nueva edición de la Copa de Carreras Populares del municipio de Tinajo, formato de competición de carrera a pie que integra todas las pruebas deportivas de estas características que se celebran en el municipio de Tinajo y que cada año aumenta en participación y en nivel de satisfacción de los participantes. La Copa de Carreras Populares del municipio de Tinajo la conforman 5 pruebas repartidas a lo largo del año y que presentan opciones diferentes en cuanto a distancia y a superficie por las que se compite principalmente asfalto y pistas de tierra. Tal y como recoge el reglamento de la Copa, las pruebas deben tener un máximo de 15 kilómetros y se persigue configurar una propuesta variada que permita a los deportistas más regulares y versátiles a lo largo del año. Con muchísima participación de los seguidores de Radio Marca, continúa carburando el proceso de votación para la cuarta gala del deporte Radio Marca Lanzarote, que se celebrará el próximo viernes 7 de febrero en las instalaciones del Real Club Náutico Arrecife. El miércoles día 5 se cerrará el proceso de votación para conocer finalmente en el desarrollo de la gala quién se adjudica cada galardón en las diferentes categorías. Recuerden, a mejor deportista del año están nominados Echer Sosa, Floro y Tessa Cortecas. Al mejor equipo, el Club Deportivo Majestías, el Puerto del Carmen de Balonmano y el Club Deportivo Taiche de Fútbol. En la categoría Mejor Evento nos encontramos a la Swimrun Lanzarote, al Rally Orbecame Isla de Lanzarote y a la Copa Internacional de Golf. Ángel Gil, Kenneth Gasquet y Luis Morín son los nominados a su trayectoria y Sara Nid, Ainhoa Delgado y Amelie Esquiva al Premio Promesa. Varias categorías están muy igualadas y su voto puede ser crucial. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Marina Lanzarote sigue trabajando en su meta de convertirse en la preferencia del ocio de la capital. A su oferta comercial, gastronómica o de locales nocturnos se le suma ahora otra apuesta por facilitar a los padres un lugar donde sus hijos se diviertan mientras ellos desarrollan sus quehaceres. Madi es el nombre de la ludoteca que acaba de abrir sus puertas frente a Macrofit.
especializada en la atención a los más pequeños, ofrece dinámicas, actividades en forma de talleres, hinchables y también globoflexia o pintacaras, con las que hacer más amena la estancia de los más pequeños en este espacio de juegos. Madi es una empresa de animación, tenemos servicio de animación para eventos, fiestas, cumpleaños, bautizos, organización de cumpleaños. Tenemos hoy la inauguración de nuestro parque de bolas, en el cual los niños podrán trabajar con sus monitores haciendo dinamizaciones en la plaza y dentro del parque. Les invitamos a todos a que se acerquen al centro comercial Marina Lanzarote. Madi es, por tanto, el nuevo lugar de diversión en Marina Lanzarote. En Informática Lanzarote aprovechan nuestras rebajas más alucinantes, con descuentos de hasta un 50% en las mejores marcas: Samsung, Apple, Acer, HP, Lenovo, GoPro, Brother, Epson, Voxer, PlayStation 4, Nintendo Switch. Alucina con las rebajas en Informática Lanzarote. Informática Lanzarote, contigo más. Para el jueves 30 de enero, intervalos de nubes altas, tendiendo a cielos despejados a partir del mediodía. Ligera calima. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 22 grados y mínimas de 14. El viento soplará de componente este flojo, con predominio de las brisas por la tarde. En el mar, componente este fuerza 2 a 4, marejadilla o marejada. La bajamar será a las 10 y 31 horas y a las 22:37. La pleamar será a las 4 y 18 y a las 16:40. Para mañana viernes, día despejado, temperaturas sin cambios y viento flojo. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Espectacular vuelco de un camión de grandes dimensiones en un polígono industrial próximo al puerto de Los Mármoles, en Arrecife. Intensa calima que deja en toda la isla una gran cantidad de polvo en suspensión. Los alérgicos al ácaro, los más perjudicados. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla unen sus fuerzas para tratar de controlar el precio de los vuelos tras la aplicación del descuento del 75%. Se acerca la gala de Radiomarca y todavía se puede votar a los deportistas más valorados del año.